¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando la vida en la ciudad es caótica y no te deja respirar? Pues viajas. Y viajar en Ayacucho es encontrar lugares increíbles, gente increíble y, por supuesto, paisajes extraordinarios, siempre con el respeto a nuestros apus. Hoy en esta aventura quiero llevarte a Moyabamba, en Chunguilamar, Ayacucho, Perú. Unas cataratas que están increíbles. Cataratas que no han sido exploradas, cataratas vírgenes que la población ha hecho una ruta especial. Acompáñame. Llegamos a Moyabamba. Gente, acabamos de llegar a Moyabamba, en Chunguilamar. Esta es una de las cataratas que implica un poco de trabajo y tiempo para llegar, sin embargo, son increíbles. Bienvenidos a las cataratas de Moyabamba. Caminar no mucho en realidad, estamos llegando a la catarata, la primera catarata, amigos, y está increíble. Es una subida bastante importante que vas a tener que hacer para llegar a la siguiente catarata, amigos. La adrenalina de poder estar en un lugar que no mucha gente conoce, que no mucha gente visita, y poder disfrutar de la naturaleza. Eso es lo más importante. Estas cataratas están increíbles. Si pueden, vengan, que no se van a arrepentir. Increíble. Caminar realmente está buenísimo. Estas son las cataratas de Moya o Moyabamba.
Es curioso cómo la gente piensa que un viaje te puede cambiar. Y tienen toda la razón. Estar en este lugar, disfrutando de la flora y fauna, hacen que valore cada minuto de mi vida. Porque el tiempo es increíble. No es lo mismo media hora caminando en estos lugares increíbles a estar media hora esperando que te atiendan en un hospital. He aprendido a valorar el tiempo y con quién lo invierto. Te espero en el próximo viaje. Bicentenario del Perú 2024.